Como decía ayer, lo que les voy a presentar hoy tiene prácticamente el mismo fundamento teórico de la conferencia de ayer, pero vinculado a un proceso compositivo y creativo en obras propias, ¿no? Igual voy a leer, porque también por ahí me engancho con un tema, me voy y después me cuesta volver, entonces mejor así. Ya he experimentado tener un machete y hablar y me ha salido mal. Bueno, me da un poco de pudor hablar sobre mi propia obra, pero al mismo tiempo debo reconocer que me encanta, ya que hay mucho trabajo en ella por parte de un músico no nato. Esto sí lo explico, digamos. Nosotros sabemos que en las escuelas de música llegan estudiantes que se cae una cucharita y dice ese es un si bemol, digamos. Bueno, yo no, yo soy todo lo contrario a eso. Y entonces todo lo que pude lograr en música fue por sentarme y ponerme y hora silla y todo lo demás. Y darme así entonces bueno, así que por eso hay mucho, mucho trabajo, ¿no? Pero a partir de reflexionar sobre la propia obra, quisiera proponer algunos conceptos que para mí son el eje de la creación en el campo del teatro musical contemporáneo, que es la relación entre el movimiento y el cuerpo en escena y el sonido. Vamos a empezar directamente viendo una obrita que hice en el año 99, que se llama Poemas para una mano y una luz. Se divide en cinco partes. Vamos a ver la segunda, que se llama Tingle Bells. Tingle Bells. En todo caso, vemos otra de esta serie de cinco, o la última, así después les muestro el backstage. Acá. Ajá. La persona que está haciendo con la mano es la que toca también con la otra mano. Ah. Ah, qué bueno. Ahí Ahí está. va. Ahí va. Después en el backstage se dilucía todo.
Bueno, esta es la número 5 de este grupo de piezas. Se llama así, de otro pozo. Acá está la respuesta. Esta es otra obra que trabajó en este sonido. Ah, bueno, esa es la. Ahí está, dilucidado el tema. ¿Tenés la partitura, Damián? No, me hice, en su momento hice una. Con esos rollos de máquina, ¿cómo es? De las. No, de las computadoras. Las registradoras. Las registradoras, ¿no? Registradora. Lo estiré así, entonces me iba haciendo como viñetas. Que las entendía yo nomás, digamos, si lo pasaba a otro no entendía nada, pero, o sea, aparte yo dibujo muy mal, entonces era un palito que significaba tal cosa y tal otra, y después el pintado en negro cuando había oscuridad total, y en fin. ¿Y eso lo ibas haciendo? No, eso me lo, o sea, es como que cuando lo compuse, digamos, medio me lo aprendí, y después me olvidé, y lo, es como, no digo que lo improvisé, pero... En el momento, ese soy yo, sí. Y con una cámara, fija, ¿cómo? Nunca le interpretó. No. La idea era hacerla en vivo, pero era un bollo, porque me tenía que construir un teatrino para taparme y poner y la iluminación, y aparte para que lo vean 10 personas, pues los gestos son muy chiquitos. Entonces directamente lo filmo y lo paso. Y está en VHS, entonces ven las rayitas por ahí que se cruzan. Pero lo puedes hacer en vivo y proyectarlo. Proyectarlo también, sí. Claro. Pero estaría bueno, pero... No, es simple eso. Sí, pero... Filmar, no, pues tenés una cámara y la proyectás. Sí. Desafío lindo para proyectar. Sí. Lo voy a pensar. ¿No? Sí. Montar la obra. Sí, pasar... Bueno, tengo otra obra que no traje a hacer, que se llama Musicarieta, que es así, la compuse haciendo una historieta. Entonces con cartelitos y qué sé yo. Entonces el intérprete va levantando cartelitos con la mano izquierda mientras toca el piano con la mano derecha. Entonces es como una historieta. Entonces, la partitura es una historieta.
Bueno, esto sería algo así, pero que en ese momento la hice para mí nomás. Tendría que llamar a alguien que dibuje bien. Y... ¿Qué no puedo hacer? ¿Sí? Pero bueno, O sea, está buenísimo en realidad para trabajarlo así desde el punto Nada. de vista también con lo de Audiation, ¿no? Ajá. Porque está como muy en juego también todo eso y capaz que con alguien de Bellas Artes Sí. que puedas intercambiar es Sí, súper sí. interesante como proyecto interdisciplina. Sí. Está bueno. Lo voy a pensar, voy a tomar la posta, a ver. Incluso con la licenciatura de danza contemporánea. Ajá. Sí. Concepto que tiene acá Mura Sí. es el del baile, ¿no? Sí, 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 Hay coreografías, entre comillas, de Pina Bausch que son solo el recorte de la cara, por ejemplo, o sí. una mano, ¿no? Esto me hizo acordar mucho a ese Sí. concepto Sí. de danza. Este. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por las devoluciones. Y ya que vamos a hacerlo bien coloquial, a mí Pina Bausch me gusta muchísimo. Cuando yo vi Café Müller la primera vez, Sí. después la seguí bastante. El Castillo de Barba Azul, Claveles. Entonces. Y ahora me interesa muchísimo y les paso el dato. Si no lo conocen, hay él es un músico que se dedicó a la dirección teatral en Wuppertal, en el mismo teatro de Pina, que se llama Christoph Martinet. Es genial. Genial, ¿no? Es genial. ¿Lo viste de cosas de él? Es impresionante. Christoph Martinet. Sí, Christoph Martinet. No sé cómo hace, por para sus obras llama a músicos, súper profesionales así. Pero no toca ningún instrumento, sí, son muy buenos cantantes. Y de la nada, ¿Cómo se escribe? ¿Martin? Martinet. Martínez. Tenet, con T Sí. final, Ah, Christoph Cristo. Martinet. Capaz que leer en alguna letra por ahí. Cristo con K. Christoph, sí. Ah, ¿Apareció? Bueno, es fantástico. Lástima que, bueno, nunca he visto por YouTube. Por suerte existe YouTube, que uno sí. descubre muchas cosas por ahí. Pero, y en realidad yo lo conocí a través de a Martinet, a través de el integrante, el violista que falleció el año pasado, que es amigo de Osvaldo Mudón, y el amigo Tomás Weimel. Tomás Weimel, sí. Claro, Tomás. Fueron primero a Santa Fe y después vinieron para acá. Y bueno, partita radical del grupo. Y Tomás dio una conferencia justamente sobre teatro musical en Alemania, y que para mí también fue muy movilizadora. Bueno, ahí lo descubrí a Martinet y recuperé a Chico Melo, estábamos hablando ayer. Bueno, Chico Melo está radicado allá y está haciendo unas obras impresionantes. Sí, fantástico. Tomás Weimel. Bueno, entonces acá, más allá de lo que ya charlamos ayer del trabajo con ese concepto de acontecimiento múltiple, y del uso del crear un acontecimiento múltiple a través de los recursos de la repetición y la reiteración, más de la reiteración que la repetición mecánica. Esto tiene que ver también con la línea de pensamiento de lo que Graciela Paraschivaí iba a ir en un artículo sobre Piano Piano de Carlos da Silveira. Hablaba sobre el minimismo latinoamericano, que no utiliza la repetición mecánica, sino la reiteración, que utiliza el silencio y las intensidades suaves. Esto en contraposición al minimalismo norteamericano, de obras largas que no bajan del fortísimo y no tienen silencio, y en fin, la repetición mecánica. Entonces, bueno, el uso también de aquello que Oscar Bazán decía de la música austera, que es elegir, decía él, abrir una heladera y elegir una manzana, pero de ese mínimo elemento sacarle el máximo provecho expresivo posible. En esto, en realidad, también leyendo, estudiando, es que como que uno encuentra algunas otras explicaciones. Como yo les comentaba, mi cátedra se va a tratar de integración estética. Entonces, claro, cuando tengo que poner bibliografía, o no tengo que poner nada, o tengo que poner cantidad de cosas de diferentes lugares. Entonces, del teatro, del cine, de la literatura, de la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sobre interdisciplina, se habla bastante,
Pero nos ha pasado en encuentros interdisciplinarios, así como este, decimos, se va a llenar de gente, no había nadie, entonces somos todos interdisciplinarios hasta el momento, hasta que a la hora de los bifes nos hacemos vegetarianos, digamos, porque no pasa nada. O va uno, da lo suyo y se va. El año pasado hicimos algo similar a esto sobre la relación de la música y la ciencia, entonces con físicos, con químicos. Los físicos dieron un trabajo hermoso, hicieron lo suyo, se fueron, no escucharon los químicos. Los químicos vinieron, hicieron una cosa espectacular sobre el espacio y la materia, qué sé yo. Buenísimo. Lo único que se quedaron todo el tiempo fueron los alumnos de la Escuela Industrial Superior de la universidad, que estuvieron en todo. Y al final hicieron pruebas funcionando. Hicieron un trabajo muy lindo que era proyectar con un láser en un espejo y tal cosa y tal, y emitir sonido. Entonces el láser se iba modificando en el espejo y rebotaba, así cosas, y se iban haciendo unas formas hermosas de acuerdo a los intervalos que iban usando, si era terceras, quintas, octavas, segundas. Precioso el trabajo que hicieron. Así que los pibes le demostraron a los grandotes que se podían hacer otras cosas, pero los grandotes no se enteraron porque ya se habían ido. Entonces, bueno, entonces estudiando, decía, yo viste, me voy por las ramas siempre. Cuando hablamos de la gestualidad de la música, entonces estamos hablando de la huella corporal que se percibe fenomenológicamente en la obra. El tema de huella corporal se usa mucho en las artes visuales, que es cuando en la obra se ve el trazo o no del artista. Entonces, ahí es como que en artes visuales se ve la corporalidad del artista en su trazo, en la huella que deja, ¿no? Bueno, caso más típico es Van Gogh, ¿no? Que están ahí en la superficie en los trazos, ¿no? Entonces, recordemos, entonces que di dije que se percibe fenomenológicamente en la obra. Recordemos que la fenomenología es una corriente filosófica que piensa al mundo y a la vida desde nuestra percepción, desde los sentidos. Para Merleau-Ponty, la fenomenología es una filosofía por la cual el mundo siempre está ahí, ya antes de la reflexión, como una presencia inajenable y cuyo esfuerzo total estriba en volver a encontrar ese contacto ingenuo con el mundo para finalmente otorgarle un estatus filosófico. Me encanta, digamos. Uno lo puede vincular también con Benjamin y su concepto de constelación de conocimientos. Yo intenté leerlo a Benjamin, no pasé de la tercera o cuarta página, salvo el libro del famoso de la época de la República Técnica. Ese sí, ese es fácil de leer. Pero todo lo demás que intenté leer, entonces bueno, he leído a gente que ¿Qué habla explica Benjamin. Benjamin. Traje el alemán y todo eso, no, la segunda página ya no, dije, ¿dónde estoy? Ya no entiendo nada. Bueno, pero encontré por ahí algunos autores que explican el concepto de Benjamin en relación con esto de constelación de conocimientos, que en realidad la metáfora de las constelaciones de las estrellas es como que cada estrella está ahí, va a dejar de estar, quizás alguna estrella no. Ya no existe, pero todavía recibimos la luz. Pero esa luz que está ahí. Y eso es innegable. Y no hay ninguna idea atrás de eso. La idea la ponemos los hombres cuando armamos, desde nuestro punto de vista, una constelación. Y decimos que eso es una osa, o la osa mayor, la osa menor, o tal cosa, tal otro. Y en realidad es toda la idea del armado de esas figuras es muy posterior. Y eso después queda y se reproduce. Entonces, en realidad Benjamin lo que dice es que el fenómeno está antes, digamos, y el objeto está antes que las ideas. Y que las ideas en realidad no van a terminar nunca de explicar el fenómeno. Entonces, entonces Benjamin, igual que esto de la frase de Merleau-Ponty, en realidad lo que recupera es el hecho mínimo, aquello de, al revés de que el árbol tape ¿no? al bosque. El El... bosque. En realidad, Benjamin lo que dice es que el bosque no tape al árbol, que hay que ir al hecho mínimo. Y Merleau-Ponty dice casi ingenuo, un contenido casi ingenuo. Entonces, uno, como el gesto del Tingle Bells, esto, bueno, eso es que es lo mínimo y que parece ingenuo. Nos hacíamos así en la escuela de malos, así.
Bueno, ese hecho ingenuo a partir de ahí, eso existe y con eso se construye. Después uno le puede poner la idea que quiera y la cuestión semiótica viene después. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Bueno, entonces, vamos a ver otra. Esta es una obra que a mí me gusta mucho, es del 2009, ya tiene 10 años. Y en realidad dura 11 minutos, pero le voy a pasar 4 minutos y piquito. Corté un pedazo.
Muchas gracias. Surgieron algunas cosas que no estaban previstas, pero quedaron bárbaras, como el humito ese blanco que se hace con la luz. Eso no estaba pensado, pero quedó espectacular. Quedó muy bien. Los objetos, sí. ¿Tienen papel de lija? Papel lija, sí. Media, a ver, gruesa, sí, media y fina. Media. Pero después se... No, no, después no, del cuarto o quinto compás eran todas medio igual. Y después de varios ensayos no queda nada, hay que estar reponiendo. ¿Está preparada la mesa? No, nada. Nada, nada. Nada. Tiene, sí, tiene un microfonito ahí adelante para la filmación, nada más. Pero... Está súper parejo. Sí. Y funciona toda mi... Yo la he hecho en el Teatro Municipal, que es un teatro grande, etc. Y ahí no funciona también. Funciona en lugares así más chicos. Ahí funciona bárbaro. Claro. Y cuando la gente está cerca, claro, mucho mejor. Sí. ¿Y hay partitura de esto? Sí, eso sí. Esto está escrito todo, nota por nota, gesto con... Y esta obra sí la han hecho en varios lados. Sí, sí. Daniel Áñez, ¿lo ubican al pianista? Qué fantástico. Bueno, le gustó y la hizo con unos compañeros de él en Canadá. Y ahora Hashimoto la hace con sus alumnos en Campinas. Lindo. Un mimo. Claro, por supuesto, voy a pasársela a Nicho, ¿no? Sí, con todo gusto. Sí, esto está a disposición. Perdón, no escuché. La hora en total son 11, sí, acá fueron 5. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá está pensado todo al mismo tiempo, digamos. Claro. Un poco lo de Thierry de May, digamos, el objeto es uno solo y suena de acuerdo a cómo uno lo... El gesto que uno haga para sacarle el sonido. También, ¿conocés la obra de Graciela, que es para soprano solo, que tiene mucho gesto sin sonido? Porque a mí lo que más me llamó la atención de esta y de la otra es, sí, el gesto que no produce sonido. Ajá. Porque vos comentaste de BPM, ayer me quedé pensando, decía que no sabías hasta qué punto algunos gestos están ensayados. Yo creo, por haberlos visto varias veces, que sí, hay mucha intencionalidad en los gestos, pero lo que no hay tanto es el gesto que no tiene una finalidad para generar un sonido. Claro. Y vos trabajás mucho con el gesto que es... silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es intencionalidad, sí. Sí. Y Graciela trabaja muchísimo con eso, ¿no? O sea, es que esa obra no la tengo. Soprano, que conozco un montón de Graciela, pero esa obra no la... Esa obra es para soprano y es... Esa obra no la... No sé, ¿puedo un video? Sí, pues yo tengo los discos, todo de Graciela, pero esa obra, claro, esa obra es visual. La partitura está... Creo que yo la tengo. Bárbaro, esa te la voy a pedir entonces, sí. Pero el video, no sé, creo que lo tengo también, pero... De la obra no tengo. ¿Debe estar? ¿Está? En el archivo. Pero esa obra es sobre eso. No existe el video también, ¿no? No sé si el video. Yo tengo de otra soprano una vez un video que vi, pero no sé si. De la obra no. Pero después se podría volver a programar y filmar. Es que, increíble. Sí. Increíble. Esa no la tengo. Lo que pasa es que puede hacer un programita núcleo o de un. El tema es el silencio, ¿no? Gesto y silencio, ¿no? Que sean obras donde hay. Sí, sí. Obras, ¿no? Donde el gesto y el silencio serán. Claro. Parte importante, ¿no? Buenísimo. Sí, Ray. Ah, sí, fantástico. Digo, podríamos poner una de tus obras, hacerla. Ajá. Si por ahí llaman a una soprano para que haga esa obra de Graciela, hay una obra de Tim Rescala que se llama Cantos. No sé si ya conoces, Rubén, Cantos de Tim Rescala. Una obra para soprano. Para una soprano. Es genial, porque la idea es como que estás en la radio y vas pasando el dial. Entonces van apareciendo diferentes músicas. Entonces la soprano tiene que hacer generar una relación entre el fragmentito que canta, sing a song, una cosa así medio yacera,
y después una cosa medio bel canto. Y bueno, va haciendo un collage de todo eso. Muy linda obra, preciosa. Y por eso, por ahí, para llamar, si llamas a una soprano o alguien así, en vez de darle una, das dos o tres y ya que tenga algún combo. Bueno, habíamos hablado, yo les había dicho así de que generar la asociación entre el movimiento y el gesto para llegar a un acontecimiento múltiple, que es un término que ya lo, de tanto repetirlo, me parece que hasta está validado y todo, un invento mío. Claro, esta última hora, inclusive esto del y después no hacerlo, es muy Lovendi. Muy Lovendi. Tío Lovendi, la obra de hacer que pase del cencerro. Claro. Sí, un buen afán, digamos, un buen robo. Muy Lovendi. Entonces dije, bueno, está bien, pará. Era distinto, era así igual, ¿no? ¿Vos armando? Sí, 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 sí. Sí, no, le di una vuelta de tuerca. Pero, digamos, hay que reconocerla. No, la parte de los cuatro cuadrados. Sí. Visual, sí, sí, sí. Bueno, y después la idea es hacer un contrapunto entre lo visual y lo que suena. O sea, que lo visual vaya por un lado y lo que suena por el otro. Bueno, en fin. Entonces dije, bueno, vamos a hacer al revés. En vez de plantear una obra en la que se va asociando eso y después se separa, vamos a hacer concepto inverso. Que es en esta obra que se llama Boca de Jarro, que es de... tiene 3-4 años. Bueno, esto, por ejemplo, en teatro, el Teatro Municipal de Santa Fe, un teatro precioso, ¿verdad? Pero así todo, cerré el telón de atrás y traje todo para adelante. No, bueno, esa situación me dio pie a la obra que lo voy a mostrar después. Sí, el error ese, entre comillas. Bueno, ahí va.
muchas gracias. Bueno, estos tres chicos que tocaron ahí conmigo, a Andrea, el anteojito de este lado, en ese momento tenía 20 años, recién cumplido. Y es, como dicen, una crack, es divina. Ahora ya se recibió, hizo la carrera de percusión en 5 años, así completa, toca Senaki, toca todo, toca bar. Y los otros pibes también, Iván y Calcio. Se llama Santiago Vicente Calcio porque siempre de chiquito usaba una remera que decía de la Calcio, entonces le decía. Bueno, y ahí ellos, Sebastián y Calcio tenían 21 años, ahora tienen 24. Y son los tres fantásticos, tocan placas, todo. Bueno, son unos percusionistas muy, muy, muy bien formados. Y los tres tienen son bateristas del grupo de música popular y de rock y demás. Y Andrea, a su vez, tiene un grupo que ella toca la batería y canta. Que es mujer baterista y cantante al mismo tiempo. Y súper complejo, mezcla 5, 7, 3, 4 y todo. Así está haciendo una música tremenda. Esa chiquita es bárbara. Bueno. Y para terminar, entonces, así, como le he robado bastante a Lovendi, hice una obra en homenaje a él, que se llama Lovendiana. Pero bueno, la gente que no sabe de Lovendi, el DAF aparece como algo. Thank you.
Bueno, acá no se dio. Acá no se ve, pero de costado le tiran al pobre hombre ese palillo gigante que lo hice yo de goma espuma, pero bueno, ahora le tengo que poner un palo de escoba algo adentro porque me lo tiraron, pero en vez de hizo así, no, sí. Se dio para otro lado. Esa bueno. Beta clown, no se recrea. Sí, le contaba a los chicos, yo hice un curso de clown en los 90 y me ayudó muchísimo para muchas cosas. Y acá lo apliqué directamente en una obra. Este, una técnica muy rigurosa, muy linda, pero que después da... Si uno la aplica... Sí. ¿Vos tocás las otras cosas? Sí, eso. Claro, tenía un bombo debajo de la mesa con el mantel, en el pie derecho un bombo de batería y a la izquierda un cencerro, también con un pie. De coordinación ahí. ¡Genial! Genial. Sí. Pero con ensayo y probando. Así que, y con amigos que prestan cosas, pues yo no tengo ni batería, ni pie de cencerro, nada. ¿Vos no sos percusionista? ¿Eh? ¿Vos sos percusionista? No, no, no. No, a mí nunca tuve problema con el solfeo, ¿cómo es? Rítmico. Leo Bárbaro, podría haber sido un buen percusionista, sí. Sí, pues, con la lectura rítmica nunca tuve problema, con lo melódico sí, complicado. ¿Pero sos afinado cantando? No, me cuesta un montón, me cuesta. O sea, pregunto en términos de investigación. No, sí, no, no. No, la dificultad viene por el lado de que no entonás o en la relación con la escritura y la entonación. No, 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 es que no me gusta cómo canto. Y debo tener alguna traba psicológica ahí con un problema mío con el canto. Entonces canto en la ducha, cosas así. Pero tendría que hacer como Woody Allen y como en esto. Pero si no, es como que tengo una traba mía. Yo sé que es un tema que en algún momento lo tengo que solucionar, digamos. Por ahí canto y me escucho a mí mismo y canto bien, pero no es. Es por eso me cuesta mucho hacer canciones. Por eso me cuesta mucho hacer canciones. Claro, diván musical, tal cual. Tenga que ver con tu lenguaje en la que tú cantes, me parece que estaría buenísimo. Sí, sí. Ah, sí, sí. Como que uses la voz así, sí, gestualmente. Sí, lo he intentado ¿no? hacer, sí. Pero desde la composición, que la claro. Voz está igual. Entonces, tengo igual dos o tres canciones ahí. Yo, perdón, sí, estando el director presente y mi compañero de la unidad, porque realmente, ¿te acordás que el año pasado tratamos de coordinar el curso con danza que al final no pudimos, sí. Yo me quedé, por eso tenía algunos videos de Damián, que realmente para mí son maravillosos. Y me parece que hay que combinar un espacio específico para el trabajo de la gestualidad con... Y además, no sé, o sea, a mí realmente yo trabajo bastante con tachos de agua y he trabajado la impresión cinética del movimiento con el agua y el barro. Ajá. Y en la tesis he trabajado también con eso, con jóvenes en interpretación. Y realmente hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde las artes escénicas en taller. O sea, me parece que estaría increíble para poder trabajar algo entre danza, artes visuales y sonido. O sea, que realmente se pueda generar un espacio así, ajá, como un taller que de repente lo pueda coordinar Damián desde ese lugar, invitarlo desde la unidad, si no les parece mal, para poder generar un espacio inter... Yo estaba pensando. Pásale para que no se venga para hasta acá, pobre Rubén. Ahí estoy. ¿Eh? Escribiendo algunas ideas, ¿no? Eso casi muy parecido a lo que acabas de decir y a lo que dijimos antes, ¿no? De repente hacer una cosa que sea un taller que termina con un concierto, total, ¿no? Gesto y silencio, se me ocurrió como título de concierto, y un taller previo que tenga que ver con la preparación de las obras, ¿no? Involucrar danza, EMAD, clan, en EMAD tiene gente de clan, y bueno, hacer
tener como, como objetivo del taller el montaje de las obras, ¿no? Se puede, previamente se puede mandar o que los mismos participantes generen sus propias obras. También. O hacer una cosa así. Eso puede ser más interesante. O incluir como parte de una obra compuesta en el taller, más tomar algunas obras así. Pensémoslo, de verdad. Sí. Bueno. Es un tema muy importante en el momento de la inclusión. Con el alumno sordo, por ejemplo. Ah. Hasta llegaron a dudar de que pudieran ingresar a los talleres. Entonces peleamos para que sí, porque sin duda que el tema de la música pasa por la vibración, pero cuando tenemos en direcciones de escuela personas que nunca pasaron por la formación de música, ni siquiera sin formación, entonces es muy complicado explicarles todo esto. ¡Qué grande! ¡Qué buen vídeo! Es un proyecto lindísimo que lo hicieron a partir de una intervención con cajones, ¿no? Que claro, está sentado arriba del cajón, tomas el cajón y escuches o no escuches, hay una cosa entre gesto y la vibración que es muy, muy, muy fuerte. Y está ese proyecto Aguante Beethoven que habría que hablar con Osvaldo. Sí. Está buenísimo el nombre. Sí. Está muy bueno. Está genial. Bueno, los nombres de tus obras, A Boca de Jarro, o sea, De Otro Pozo, o sea, también tienen, sí, son muy sugerentes, ¿no? Lo de Otro Pozo es también para completar lo del sapo de Otro Pozo. Claro, total. Tengo una, si quieren ya para terminar una, la última, les puedo pasar, que es cortita, un minuto y medio. Me encanta, pero es un terreno que yo desconozco, y la única vez que tuve la oportunidad de, hace muchos años, de dar clase a un chico con, se llama, con capacidades diferentes, me di cuenta que hay que saber mucho y tener, llegó un momento que yo dije, no, acá estoy haciendo todo mal, en realidad, entonces, por ahí siempre esas cosas. Está bueno trabajar interdisciplinariamente con alguien que sea especialista en eso, porque uno puede pensar que, no sé, un ejercicio de, como para llegar a un resultado de este tipo, además para un chico sordo, a un no vidente, podría funcionar y por ahí no. O no funciona como uno piensa. En ese sentido hay que, yo creo que tenemos que ser suficientemente así como humilde y cautiloso como para decir, bueno, yo puedo aportar esto, pero ¿cómo lo manejo? En el caso del alumno no vidente, los ejemplos que hemos tenido nosotros en los talleres son alumnos que ellos mismos proponen cómo trabajar, y entonces vamos generando la forma, ¿no? Pero sin duda, yo le comentaba lo que le decía recién, tenemos una gran sensibilidad en estos alumnos, que es lo que provoca que ellos a su vez sean buenos hasta en la afinación y en la ejecución, creando en la composición. Después el tema de la partitura y el sistema Braille es un tema que también se está trabajando, ¿no? Porque eso es algo fundamental. Pero sin también decirlo de que cuando entran a nuestros talleres, la mayoría de las veces no tienen una formación de lectura. Entonces ellos tienen de crear, de componer, porque ellos generan, son
porque los demás sentidos, cuando la visión no está, se duplican. Capaz que es un poco ambas cosas, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que son ambas cosas en el sentido de ser humilde y saberse no sabedor de todo esto, y por otro lado la voluntad política o desde el punto de vista ideológico de situarte en el lugar de poder generar. A mí me pasó en el grupo con el que he trabajado colaborativamente en la investigación para la tesis, que se incluyó una joven que ella se dice a sí misma sorda de nacimiento, y en la evolución del trabajo que se trabajó en artes escénicas y específicamente en danza, se cambiaron todos los aparatos del lugar para que ella pudiera percibir la vibración en el suelo, se trabajó el repertorio de una manera distinta. Yo dije desde el principio, yo no sé de esto, yo no tengo formación, o sea, hicimos un curso los que estábamos en lengua de señas, etcétera, y se trabajó como muy intensamente en poder adaptarnos a determinados trabajos y ella adaptarse a nosotros, pero en realidad se generó comunicativamente unos vínculos pedagógicos distintos a partir de este caso en concreto. Y que si yo no hubiera apostado al desafío del encuentro y de decir, realmente no sé, y embarcarnos también en esto de una comunicación y de un proyecto artístico del no saber, porque nos embarcamos en la zona del no saber, yo hubiera quedado afuera Irina, o sea, hubiera quedado afuera ella se hubiera perdido la experiencia, nosotros también. Entonces es también como partir de una base de que no sabemos todo, ni muchísimo menos, y arriesgar en aprender, en decir, bueno, que venga un intérprete y nos dé elementos de los que nosotros podamos tomar. Colaboración. Exacto, y trabajo desde lo colaborativo, porque si no también uno queda como en la exclusión, la exclusión del supuestamente otro, y uno también, en la exclusión de quedar uno sin poder vivir esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces está ir como con la cautela y también como uno docente de decir, yo de esto no sé, lo único que tengo es la voluntad de aprender, ¿no? Y poder generar esos espacios, porque si no también quedamos como cada vez más restringidos y eso tampoco aporta, o sea, lo entiendo desde donde vos lo planteas, sí. Y así lo planteo yo también, claro. Pero también en el decir, bueno, no, pero estoy abierta a aprender, por supuesto, sí. Que me imagino que estás... No, y trabajar en equipo. Sí, eso, sí. Sí. Que eso es lo que ayuda a nosotros, es que lo que tenemos un equipo multidisciplinario. Claro. Entonces hay, claro, hay otra cosa, claro. Claro. Y uno con toda su mejor buena voluntad y predisposición para ir poder meter la pata. O... Totalmente, pero por favor, sí. Tal cual. Sí, yo por Osvaldo también que no está, porque el martes estuvimos, Osvaldo tiene un proyecto muy grande, pero que en realidad es la suma de muchos proyectos chiquitos, que se llama Los Lugares de la Música. Y uno de los subproyectos es Música de Salud. Y el ayer hice la ponencia de eso. Claro, pero el martes en el Clínica surgió interés e impresión del Hospital de Clínicas, interés impresionante de sumarse a experiencias así, ¿no? Había gente de neonatología, del área de vas a dejar un caminito acá. En realidad es como atar cabos que están, sí, ¿no? Totalmente. Claro, más bueno. Que con la contaminación sonora que existe en el mundo hoy, hay más casos de chicos que nacen con sordera. Hay Gustavo Basso, por ejemplo, que estábamos charlando ayer, el acústico este argentino, que es tan, que es fantástico y muy buena gente, un músico bárbaro, ¿no? Sabe muchísimo de eso, en relación a, bueno, y tiene estudios en la Universidad de La Plata y demás, en relación a los trastornos de audición, por ejemplo, con el uso de los auriculares. Pero los tiene estudios así súper científicos y con pruebas acá de allá. Bueno, Gustavo viene cada tanto más. Sí, Gustavo. Pero bueno, las mejoras acústicas. Esa es una. Bueno, de eso Gustavo sabe muchísimo, entonces por ahí también, como para integrar en un equipo. Hay un grupo trabajando con una ingeniera que se llama Elizabeth González. Y hay un grupo trabajando con la cátedra de canto de acá, en daño auditivo de músicos, también que sí, parte sí. De lo que coordina Osvaldo, ¿no? Música claro. Y
No sabía que Gustavo había... Sí, Gustavo Basso. Sí, tiene... tenía un proyecto de investigación sobre eso, sí, sí. Claro. ¿Lo podemos sumar? Sí. Y de paso, seguimos mejorando. Súper riguroso, Gustavo. Un placer trabajar con él. Cada vez que viene, nos tira los consejos y está muy bien. Está mejorando. Sí, bueno, si quieren, terminamos donde les paso un ejemplito más de ciertas cuestiones que uno... hay cosas que salen, digamos, lo del palillo se me ocurrió a partir de que a Andrea se le escapó el palillo y dice, el palillo tiene vida propia. Entonces, a partir de ahí empecé a ver. Y después lo del sonido del güiro, digamos, que uno, de acuerdo a cómo lo hace, a mí me sonaba un sapito, qué sé yo, entonces, bueno, a partir de ahí. Y bueno, en el caso de esta pieza, la palabra jamás, que yo la tenía muy incorporada de la vuelta a la democracia en Argentina con el pueblo unido jamás será vencido, y la frase de Che Guevara que dice, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Entonces, en base a esos dos conceptos, digamos así, y el... y obviamente lo rítmico y demás tiene que ver con lo primero, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, dice, es otra de las cinco piezas de Poemas para una mano y una luz. El gesto de las manifestaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, Isabel. Sí. Composición. Y toco el piano, pero... Sí, prácticamente.
y porque siempre yo agarraba la guitarra y ya hacía cosas mías, instrumentales, ¿no? Y después, cuando estudiaba música, entre los 22, 20, y entre los, mis 22 años y mis 26, ahí, hice muchas músicas para teatro independiente en Santa Fe y para danza. Entonces hice cursos de teatro y estaba en el ambiente del teatro. Y me gustaba mucho de participar de todo el proceso en el armado. Es más, en un par de obras de teatro terminé actuando porque me sabía la letra y una semana antes se enfermó uno de los actores, entonces, claro, tuve que ir un reemplazo ahí. Así que clown, actor. Claro, entonces, bueno, ahí hice trabajos de preparación actoral. Y entonces, bueno, hicimos como 30, 40 músicas para teatro, pero durante 10 años, ¿no? Entre el 86 y el 96. Pero me aburrió y yo no sentía yo la pasaba bien y me divertía, aprendí mucho, pero ese resultado musical a mí no me terminaba de convencer, y con algunos directores tuve mucha afinidad, vamos a llamarle estética, ideológica, y por ejemplo la música que más me gustó para una obra de teatro no se podía grabar. ¿Y la por qué? Porque los actores tenían que hacer los sonidos, entonces era como no existía, yo le di consignas y entonces armar una tormenta, entonces había una ventana allá arriba, entonces había un actor la hacía mover a la ventana desde abajo con una soga y el otro tal cosa y tal otra. Y eso funcionó fantástico, pero después nadie venía y me decía, che, qué buena música, ¿no? No. Era un poco ingrato. Y bueno, entonces es como, y me aburrió, me cansó, entonces trabajé ya pensando en tener otro tipo de relación entre la música y el teatro en su momento. Y también hice un par de espectáculos donde que los dirigí yo con actores, y que gracias a eso Coriún me aceptó como alumno, porque yo le mostré unos videos de uno de esos espectáculos y entonces me dijo, bueno, venite a casa, vamos a trabajar. Pero ese fue parte del proceso. Y después fue ir cada vez sintetizando más, ir de planteos así más grandes a cosas cada vez más pequeñas, más chiquitas, hasta llegar a esto. Un proceso, ¿no? ¿También pensás que ese no reconocimiento, sí, del trabajo, de la labor del músico, de la composición musical, tiene que ver justamente con la prevalencia del gesto sobre, o sea, que al verlo... No, yo creo que a ver, Carmen Valiero, la ubican a Carmen, ¿no? Bueno, ella hizo muchas músicas para teatro también en Buenos Aires, escribió un libro hace poco sobre eso, sobre las músicas para teatro y demás. Y en realidad lo que Carmen dice con mucho humor en una parte es que los directores de teatro son sordos, que los actores son sordos y que, bueno, que no se escuchan a sí mismos, digamos, ¿no? Pero hay todo un contexto de eso, y entonces yo creo que en parte es porque, salvo, bueno, hay obviamente grandes excepciones, como Pina Bausch, por ejemplo, que ella construye una coreografía tirando las sillas al piso, claro, y eso forma parte de la música, del espectáculo, digamos. Pero son los menos. En general hay una cuestión subsidiaria, digamos, del hecho sonoro al teatro. Como que tiene que estar, pero no molestar, y tiene que estar en función de... Pero hay pocos directores y actores que tratan de hacer un diálogo entre... Los que los hay, claro,
Bueno, por eso Martenet, por ejemplo, es fantástico lo que hace, digamos, cómo maneja, realmente es un compositor musical, pero que en vez de hacer una sinfonía, hace una obra de teatro. Es impresionante cómo maneja los tiempos, los sonidos, en qué momento aparece tal cosa, tal otra. Muy bueno. Bueno, yo creo que es una cuestión así de lo que hablábamos ayer, de separar, ¿no? La música por un lado, danza por el otro, teatro por otro, qué sé yo. Y eso está tanto en los mismos artistas, está incorporado en los mismos artistas. También hicimos jornadas interdisciplinarias de música y teatro, por ejemplo. Entonces, invitamos a 5 directores de teatro de Santa Fe a un panel. Estaban los cinco hablaron de su propia obra, invitando a las funciones que tenían esa semana y el mes que viene y al estreno y demás, y después nos fueron a escuchar las otras ponencias, digamos. Entonces, sí. Tenemos una cuestión de mordernos la cola, ¿no? Estar ahí. Entonces yo creo que tiene que ver, y después en el público también existe esa percepción, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también hay muchas excepciones. El gran desafío de la Facultad de Artes es ese. Claro. Yo veo que los estudiantes de Bellas Artes y de Música se cruzan por los corredores y no se conocen, no se saludan, ¿no? Y ahora está toda la generación, las dos generaciones de los de danza. Ajá. Y lo mismo, ¿no? Yo hice el otro día. Está faltando invitación. Sí, digamos, nosotros en mi cátedra, digamos, lo tuvimos que hacer así, porque si no. O sea, tienen obligación de presentarnos 2 informes por cuatrimestre, vamos a acabar el semestre, de análisis sonoro de películas, la que ellos quieran, cualquier film, digamos, y 2 de obras de teatro de danza, digamos. O sea, tienen que ir sí o sí al teatro. Aparte, en Santa Fe hay muchos espectáculos gratis, así que no tienen la excusa de que me puede salir plata, no, o sea, tienen que ir a sí o sí presentarnos, o sea, tienen que ir a ver teatro y a ver y a ver cine. Iba aparte, tenemos un cine club en Santa Fe que es fantástico, cine club Santa Fe es buenísimo, y pasan películas que, como acá la Cinemateca, claro. Una cosa así, y también hay un todos los jueves a la noche hay un ciclo que se llama Desvelados, y películas a las 11 de la noche que son así de culto, ¿no? Tarkovsky, esto, aquello. Entonces le digo, bueno, vayan, eso es gratis para... No tienen excusa, porque a esa hora a los sumo se acostarán más tarde y listo. Entonces, bueno, si no, no van. Es un problema porque no van. Y los de teatro tampoco van a escuchar los conciertos de los chicos nuestros. No. Pero el mismo crítico de... Cuando yo hacía los espectáculos míos, un crítico de música y uno de teatro, entonces no sabía cuál de los dos tenía que ir. Y entonces se me ocurrió decirle a uno, ¿por qué no van los dos? Y se ponen de acuerdo, claro. ¿Querés 2 críticas? No, pónganse de acuerdo. No, fue el de música y estuvo bien, hizo un buen análisis. Pero no existe esa... Y bueno, el de teatro, el crítico de teatro, que ahora ya se jubiló en el Diario Litoral, que es el histórico allá, no iba nunca a los conciertos. Al cine sí, pero a los conciertos no iba nunca. Entonces, y a su vez el crítico de música no iba nunca al teatro. Un problema. Entonces, es cultural, digamos. Claro. Eso, ¿no? Por eso iba a decir esto de lo que pasó el otro día en la clase de danza, que se armó un trabajo corporal, o sea, era performar, o sea, partiendo de la base de que solamente cuando está materializado en un cuerpo se puede evidenciar el vínculo pedagógico, se trabajó en subgrupos en relación a cómo se percibía la Facultad de Artes y los distintos estudiantes. Entonces, los propios estudiantes armaron grupos donde estaban supuestamente los de música, cómo perciben ellos a los de música, que estaban todos corridos, quietos, no había movimiento, o sea, de acuerdo a cómo se movía cada grupo, claro. Los docentes, los estudiantes, en relación a la percepción que los propios estudiantes de danza tienen en relación a los estudiantes de Bellas Artes, de música y de danza. Y entonces eso fue súper interesante, que la materia que yo trabajo es mediación, justamente. No se filmó.
Pero que es justamente esto, ¿no? Lo próximo lo filmo. Lo proyectamos en las pantallas. Es que realmente es tan revelador verlo, porque realmente no es esto, es situar en el cuerpo además. Sí, sí, sí. Y ver esto que es la facultad de arte. Es el desafío, ¿no? Totalmente. Lo digo en términos negativos porque digo, el lado positivo es que pasan igual esas cosas, está el curso de Alejandro Gamón también. Claro, sí, claro. O sea, los espacios están, pero es como que falta visibilidad de esos espacios y conexión. Sí. ¿No? Y creo que la responsabilidad es nuestra, digo, de los directores. Sí. Es nuestra de los directores, que estamos demasiado preocupados por el problema de gestión y nos dejamos absorber por el problema de gestión. Y bueno, lo asumo como responsabilidad, ¿no? Pero es el desafío, o sea, la forma más elegante de decir que ese es un defecto que tenemos, es decir, que es un desafío. Sí, total. Así que bueno, digo, tenemos que trabajar en eso. Pero también poner énfasis en la proactividad, que eso también está bueno. Por eso, está bien. Y hablar. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien.